La tarde de este lunes, el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis compartió en sus redes sociales una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la cual indica que comparte con el mandatario el deber de respetar y conservar el estado de derecho, así como promover los valores democráticos. Como gobernador del estado de Baja California Sur, pero más allá de este cargo que es temporal, como ciudadano comprometido, miembro de una comunidad que conforma a nuestra gran nación y heredero, como todos los mexicanos, de una larga historia de luchas, ideales y esfuerzos que tuvieron como resultados la construcción de nuestras instituciones y leyes, no puedo sino estar de acuerdo con sus palabras y la trascendencia de las lecciones que nos deja el encuentro histórico que nos expone de ejemplo. Lo anterior después de que el presidente López Obrador emitiera una carta solicitando a los titulares de los poderes ejecutivos estatales para adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia, en el que exhorta a los gobernadores a no intervenir para apoyar a ningún candidato de ningún partido a no permitir que se utilice el presupuesto público para fines electorales, así como toda actividad ilegal y prácticas antidemocráticas. Carlos Mendoza empatizó con la petición del gobernador y se comprometió a adherirse al acuerdo para actuar de manera ética con apego a las leyes, brindando al pueblo el derecho que por ley corresponde de elegir libremente a sus gobernantes. En un entorno de tranquilidad, libertad y confianza en sus instituciones, finalizó el mandatario. Reportó. Para CPS Noticias, Rocío Casas.